Respira, respira profundo. Eso. Es increíble la velocidad con la que actúa un tranquilizante, don Tomás. Y aunque esta historia ya parece la más triste del mundo, aún hay mucho más por contar. Muy bien, pues ¿qué les parece si le damos la bienvenida a Frida? Hola, Frida. Yo no necesito bienvenida, ¿sí? Lo único que necesito es hacerle una llamada. Hey, Frida, siéntate, por favor, siéntate, relájate. Mira, Frida, no puedes hacer llamadas puesto que estás en un periodo de reflexión. Acabas de llegar y por lo pronto no puedes hacer ninguna llamada. ¿Puedes bajar los pies, por favor? ¿Y cuándo acaba el dichoso periodo de reflexión? En 2 semanas aproximadamente. ¿2 semanas? Frida. No, yo no puedo estar aquí más tiempo. Oye, Frida, ¿me falla? Frida, Frida, por favor, siéntate. ¡Loco! Yo no pertenezco aquí. Frida, siéntate. Y dime una cosa. ¿Quién sí pertenece aquí, Frida? Los locos. Frida, lo primero que tienes que aprender es que no usamos esa palabra para referirnos a nadie. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo le dice a esto? Le llamo Ismael. Así se llama. Yo quiero decir algo. Adelante, niña. ¿Cuándo regresan los martes de hot cakes? ¡Sí! ¿No que sí? Bueno, en vista de que es una preocupación general, les prometo que voy a tomar cartas en el asunto. Sin gluten, sin gluten. Perfecto, sin gluten. Bueno, pero ahora vamos a iniciar la sesión, ¿les parece? Okay. Bien. ¡Ey, ey, ey! Shh, dije iniciar, no terminó. Ah, okay. Siéntense, por favor. Vamos a respirar. Oye, pero qué suerte. Me tocó compartir cuarto con la más cuerda del pabellón. Oye, no te preocupes, vas a dormir como un gatito porque yo no ronco. ¿Y tú? ¿Yo qué? Que si roncas. No. Bueno, creo. ¿Sabes qué? Me gusta tu cabello y tu estilo. ¿Fernanda? ¿Frigoberta? Frida. Frida, mucho gusto, Frida. Ay, perdón. Yo soy Olivia. Y estoy aquí porque estaba tan deprimida que no me paré ni a hacer pipí en 2 semanas. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Pues es que ese es el problema. ¿Cómo? Pues que yo no debería estar aquí. Mira, soy huérfana. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. Y mi papá murió hace poco también. Lo siento mucho, en serio. Gracias. Y pues tenía una tía. Ella me cuidaba, pero está mal. Ella solamente quiere todas las cosas de mi familia y les hizo creer a todos que la ataqué y que intenté suicidarme. ¿Es neta? Oye, eso es para que le quiten tu custodia, ¿eh? Ya sé, pero pues en el momento no pude hacer nada. Bueno, mira, no te preocupes. El doctor Torres te va a hacer pruebas psicológicas y si él ve que no hay nada de qué preocuparse, te va a dejar libre. ¿De verdad? ¡Pero claro! Perdón, yo ya te conté toda mi vida en menos de 1 minuto. No te preocupes, así es aquí. Primero nos contamos porque nos dejamos de bañar 1 mes y ya luego nos preguntamos cuál es tu color favorito. Así es que, ¿cuál es el tuyo? El verde. ¿Ah, en serio? ¿Y el tuyo? ¿Qué, no ves? No es tan malo aquí. De verdad, deberías aprovecharlo. Yo no quiero estar aquí con todos los locos. Ah, perdón, sin entender. ¿Piensas que los que están aquí están locos? ¿Sabes qué? Te voy a dar un tour. ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¿Dónde? Ponte los zapatos y vamos. ¿Dónde vamos? Vas a ver. Voy para la playa. ¿Quién va? Me encantaría, pero ¿sabes qué? Tengo planes con el presidente. Pero no le olvides ponerte bloqueador, no te vayas a quemar. Cuidado. Mira, ellos dos tienen autismo. ¿Sabes que es más común de lo que crees? Tienen problemas para relacionarse con las personas porque la gente no los baja de raritos. Pero esas son tonterías. Los que están aquí atrás tienen TCA. Trastorno de conducta alimenticia. Así es que, cuidadito con opinar sobre el cuerpo de alguien más sin su permiso. No lo hagas, ¿ok? Y el que está allá, con su avión privado, voltea, voltea.
Se llama Ismael. La verdad es que no estoy muy segura de qué es lo que tiene, ¿eh? Lo único que sé es que dejó de ir a la escuela y lo sacaron porque lo apodaron el loquito del salón. No, pues, a todos aquí les afecta mucho lo que decían los demás de ellos, ¿no? Exacto. Y eso no te hace un loco. Como dice el dicho. Aunque la lengua no tenga hueso, quiebra hasta el acero más grueso. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso o qué? Don Tomás. Lo dijo Don Tomás. Ah, pues Don Tomás debe ser un hombre muy sabio. Lo es. ¿Y quién es Don Tomás? ¿Sí? ¿Frida? No, ella no se encuentra. ¿Quién la busca? Ah, usted debe ser su tía Carmen. Yo soy Alicia, la profesora de la prepa. Como su sobrina ha faltado a clases, quería saber si se encuentra todo bien. No. No está nada bien con esa niña. Por algo se la llevaron al psiquiátrico. ¿Cómo? Sí, así como lo oye. Y usted, deje de estarse metiendo en lo que no le importa. ¿Está bien? Bueno, bye. No, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, le acabo de marcar a Frida. Me contestó su tía y me dice que está en el psiquiátrico. ¿Psiquiátrico? ¿Qué? ¿Por qué? No sé, pero esto me huele muy mal. Y no sé cómo voy a encontrar a su abuelita si hay 215 Dolores Pineda en Oaxaca, según esta guía. Yo creo que nosotros te podemos ayudar. Sí, sin problema. Sí. ¿En serio? Sí, digo, nada más es llamar a 215 personas que se llamen Dolores. Claro. Y pasar tantita pena si nos dicen que no, pero ¿qué más da? A mí me da más ansiedad esperar a las personas que se tardan ahí en el cajero automático, ¿sabes? Es como... ¿Pato, eso qué? ¿No? No, okay. No, solo. Bueno, eso. Sí. Bueno, pero entre los tres es mucho más rápido y más fácil, ¿no? Pues... No saben cuánto se los agradezco. Va, 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 va. Entonces, ya está la rayuela. Bueno, 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 el avión, el avión. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vas, 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 vas. Ok, en esta lo logro. ¿Qué tan buena eres? Buenísima. Bien, ok. La verdad es que no todo era tan malo en el pabellón psiquiátrico, Don Tomás. ¿Vas bien? ¿Bien? Sí, a veces pasaban cosas inquietantes a plena luz del día. No, oficial, no me... ¿Pero sabe qué? Al fin tuve una amiga. Y aunque tenía momentos muy difíciles y no podía levantarse de la cama, siempre voy a agradecerle por no juzgarme y por apreciarme como soy. Como dice el dicho, la verdad.